tal? Excelente viernes y fin de semana. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. A continuación, le presentamos los titulares. Los padres de Devani Escobar están de acuerdo con exhumar el cuerpo de su hija en caso de ser requerido para confirmar la hipótesis de homicidio. Además, las denuncias contra exfuncionarios continúan, pues en un plazo de 6 meses se han presentado 40 carpetas penales. Destacan Manuel Vital, Manuel González y Juan Carlos Pulido. Además, el repunte de contagios por COVID-19 se vuelve a presentar en Nuevo León. Y es que al corte del 18 de mayo se contabilizaron 243 casos. Y lamentablemente, un menor falleció durante un enfrentamiento a balazos en Fresnillo, Zacatecas. El hecho ocurrió dentro de una iglesia, muy lamentable. Y Francia confirmó el primer caso de viruela del mono, esto en un hombre de 29 años de edad. El virus se ha extendido ya también por Alemania y Estados Unidos. Como ve, hay mucha información que le vamos a ir presentando a lo largo de este noticiero, pero prepárese porque viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Pues se jugó el segundo partido de semifinales, empate entre América y Pachuca. Tigres entrena, hoy cierra preparación para mañana jugar su duelo de vuelta de las semifinales. Muchas gracias, Rafa, y que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Fin de semana, harto espectáculo, harto evento que llega el día de hoy. Hoy llega Paquita la del Barrio, Lupita D'Alessio, también hay Palenque. Mañana hay un festival y el domingo llega Justin Bieber a la ciudad de Monterrey. De eso y más platicamos más adelante en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Ya queremos conocer todos estos detalles en los espectáculos. Y prepárese también porque viene un avance en el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente viernes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Jornada calurosa la de este viernes, temperatura máxima alcanzando los 40 grados centígrados, que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 42 a 43 grados. El pronóstico de lluvias se encuentra activo, esto es bastante bajo, pero no se descarta en algunas zonas del área metropolitana de 10%, 15%, la humedad relativa en 27% y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. El ambiente va a continuar cálido. El termómetro superando los 30 grados a las 10 de la noche, sin pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de 41%. Regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Mucho calor, como ya lo mencionas, hay que cuidarse y protegerse del sol. Ya son las 10 de la mañana con 6 minutos, ya a esta hora queremos pasarle nuestro WhatsApp, donde usted puede escribirnos, también nos puede compartir algún reporte que esté pasando, anomalía en la zona metropolitana, ya sea imagen, audio, video, fotografía, al 81-23-52-2202. Si también quiere saludos, algún mensaje, felicitación, también nos puede escribir al WhatsApp. Repetimos, 81-23-52-2202. Ahí estamos para ustedes en Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos a cambiar de tema, vamos precisamente a lo que está pasando localmente y es que delincuentes abatieron a un hombre mientras se encontraba trabajando, esto en Juárez. Además, una joven reportada como desaparecida en Nuevo León, fallada sin vida en Tijuana. Toda esta información y más a continuación. Un hombre fue asesinado a balazos cuando realizaba trabajos de soldadura en la colonia Vistas del Río en el municipio de Juárez. José Viviano Bernal, de 56 años de edad, se encontraba ayudando en la casa de un familiar cuando un hombre descendió de un vehículo y le disparó desde corta distancia en 2 ocasiones y posteriormente huyó. Pese al arribo de paramédicos para brindarle los primeros auxilios, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales. Mientras tanto, del homicida, no se sabe su paradero. Tras reportar como desaparecida a Stephanie Fernanda Barajas Huerta, de 25 años de edad, se informó que fue encontrada sin vida en Tijuana, Baja California. Pese a que las autoridades de Nuevo León no han confirmado el hallazgo, a través de Internet y medios de comunicación se propagó la información. No se han brindado detalles de la fecha en que murió ni de qué manera fue encontrada. La joven de 25 años desapareció el pasado 14 de mayo y fue vista por última ocasión en la colonia Villa de los Ayala en Escobedo.
Por segunda ocasión consecutiva, las autoridades detuvieron a un hombre por realizar tocamientos a una mujer. Esta vez fue en el municipio de San Pedro, cuando un hombre a bordo de un transporte público realizó tocamientos a una joven de 30 años de edad. El hecho se dio en la ruta 213 Económico 24. El chofer de la unidad y pasajeros esperaron el arribo de los policías para después entregarlo. El hombre, identificado como Daniel Eliezer N., de 32 años y originario de Santa Catarina, fue arrestado y trasladado a las instalaciones del C2. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y mire, durante una supervisión al interior del motel Nueva Castilla, el señor Mario Escobar, padre de la joven Devani Susana, dijo estar de acuerdo con la exhumación del cuerpo de su hija. Esto en caso de que se requiera un nuevo dictamen para confirmar la hipótesis del homicidio. Por otro lado, la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, dio a conocer que se homologarán precisamente las dos autopsias realizadas a Devani, una de las cuales fue solicitada por su padre. Continuamos con más información y es que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que la muerte de la joven Yolanda Martínez no ha sido determinada. La titular de la Fiscalía, Griselda Núñez, dijo que aún no están establecidos los estudios patológicos que determinen la presencia de químicos en el cuerpo de Yolanda. Por ello, su muerte continúa como indeterminada. En tanto, dio a conocer que en Nuevo León se tienen registro de 432 mujeres desaparecidas. Señaló además que 392 de ellas han sido localizadas con vida, mientras que aún hay 32 mujeres pendientes por ser encontradas. Adelantó además que hasta el momento, dentro de las investigaciones, no existe la participación de un grupo criminal vinculado a la trata de mujeres y niñas en el estado. Mire, durante una entrevista, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer que en un lapso de 6 meses se han presentado 40 carpetas penales contra exfuncionarios. Lo anterior, dijo, es por desvíos millonarios en los cuales están involucrados el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, el exsecretario de Gobierno, Manuel González, y el exdirector gerente de Proyectos de Agua y Drenaje, Juan Carlos Pulido. El mandatario estatal informó que estas carpetas ascienden a un daño patrimonial de 6 mil millones de pesos, al mismo tiempo que señaló que este es un tema penal, por lo que se consideraría cárcel también, pero además se trabaja en multas y la recuperación de desfalco. Mire, este próximo domingo van a llegar a Nuevo León 1.600 unidades para la reestructuración del transporte público en la entidad. Así lo dio a conocer el gobernador Samuel García durante una entrevista en un medio local. Estas unidades que con anterioridad se habían también contemplado la mitad, es decir, 800, pues van a contar con tecnología en la que el usuario revise a la hora precisamente en que va a pasar la unidad y si hay aglomeraciones. Las unidades son camiones de gas y eléctricos y servirán también para la reestructuración del transporte público y para los transmetros de la línea 1, 2 y 3. Estas unidades formarán parte de las rutas más complicadas de la periferia, así como para las de mayor demanda en Escobedo y también San Nicolás. También dentro de la misma entrevista, el mandatario estatal comentó que debido a las precipitaciones que se pronostican para Nuevo León, se están preparando iniciar el bombardeo sobre la presa Cerro Prieto. Samuel García comentó que esto forma parte del plan maestro que dará a conocer este domingo para hacerle también frente y terminar con la sequía que atraviesa la entidad. El avión bombardeado también realizará las actividades este domingo y lunes, que es cuando se espera la lluvia en el estado. La presa Cerro Prieto mantiene una capacidad de 3.7% y con las precipitaciones se espera llegar a un 10 o también 15%. Esperemos que así sea. Y el incremento de casos de COVID-19 diarios en Nuevo León, pues ya rebasó los 200 al último corte del día 18 de mayo. En esta ocasión, la secretaria de Salud de Nuevo León reportó 243, es decir, 47 más que un día anterior. Hay que seguir cuidándonos. El semáforo también pasó de verde a amarillo luego de sobrepasar los 200 contagios. Mientras tanto, el número de hospitalizados se posicionó en 33. Dos de ellos se encuentran conectados a la ventilación mecánica. Hay que cuidarse mucho.
y luego de una reunión con personal médico, el abogado del exgobernador Jaime Rodríguez informó que la cirugía del exmandatario estatal fue reprogramada para este viernes. El procedimiento, que en un principio se llevaría a cabo el lunes, se trata pues de una resección intestinal debido al hallazgo de la pólipos, precisamente precancerígenos. La operación se va a realizar para cortar más intestino y prevenir cualquier circunstancia futura relacionada al cáncer. Y bueno, vamos a cambiar totalmente de información. Ahora vamos con nuestra guapa compañera Yuli Castillo y el pronóstico del tiempo. Con muchísimo gusto, los saludo de nuevo a cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para este viernes. Arrancamos el fin de semana y la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 40 grados centígrados. Ambiente muy caluroso, cielo con escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia en un 10%, la humedad relativa en 27 y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. Como ya le comentaba, el ambiente va a continuar bastante cálido, oscilando el termómetro de los 30 a 31 grados centígrados a las 22 horas, sin pronóstico de precipitaciones y la humedad relativa en 41%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana: en García 38,22, Santa Catarina también para San Pedro, las máximas de 39 grados, como mínima 22 a 24 grados centígrados, cielo medio nublado también para Santiago, la temperatura máxima alcanzando ya los 40 grados centígrados con mínima de 24, estas mismas condiciones, temperaturas en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, también para el municipio de Juárez, ya para Cadereyta, Podaca, Pesquería, las temperaturas máximas superando los 40 grados y las mínimas estarían variando de los 24 a los 25 grados centígrados y un cielo con muy escasa nubosidad. A continuación también le presento el índice de radiación solar, que en este momento se encuentra nivel 11, esto quiere decir que muy extremo, así que a extremar precauciones si usted tiene alguna actividad al aire libre, no se exponga tanto al sol y si lo va a hacer, simplemente hidrátese bastante bien y cargue con algún protector solar. Para el día de mañana sábado, amaneciendo con temperatura de 22 a 23 grados centígrados, por la tarde la máxima ascenderá alcanzando los 40 grados, un cielo completamente despejado, y para el día domingo ligeramente nuevamente se activa la probabilidad de precipitación, esto en un 45%. En algunas zonas del área metropolitana se pueden presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, el ambiente bochornoso, 35 grados centígrados como mínima 23, y la próxima semana también se tiene pronóstico de precipitación el día lunes, martes, miércoles, las temperaturas en el transcurso de la tarde alcanzando los 31 a 34 grados centígrados y como mínima la temperatura se mantiene en 22 grados Celsius. En información nacional le comento que la onda tropical número 1 de la temporada se va a estar desplazando por toda la península de Yucatán, esto mismo viene acompañado con un canal de baja presión y estaría generando probabilidad de precipitaciones, no se descartan para Veracruz, para Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún, aunque las temperaturas en el transcurso de esta tarde van a continuar calurosas, el termómetro oscilando de los 30 hasta los 39 grados centígrados. En el municipio de Celaya, cielo despejado, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 15 grados centígrados, la máxima de 33, para Reynosa 36,24, Torreón la temperatura máxima alcanzando 37 grados centígrados como mínima 23, en Mazatlán cielo despejado, ambiente caluroso, 28 a 30 grados como mínima 22, en Guadalajara 17 con 32 grados, en Acapulco la máxima va a continuar superando los 30 grados centígrados, en el territorio tejano, para El Paso, para McAllen, las máximas oscilando de los 32 a los 36 grados centígrados como mínima 21 a 25, en Chihuahua cielo medio nublado, estas mismas condiciones para Tijuana, las temperaturas máximas de 20 a 33 y como mínimas 14 a 16 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada de viernes la salida del sol a las 6:53 y la puesta a las 20:22. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente viernes. Soldep de México presenta.
Muy bien, pasamos ahora a la información nacional, y es que un enfrentamiento a balazos dejó como saldo a un menor sin vida, lamentablemente, esto en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Los hechos ocurrieron cuando un hombre entró en una iglesia de la localidad para ocultarse de los hombres armados que lo seguían. Sin embargo, los delincuentes abrieron fuego al interior del recinto. Ante esto, una de las balas alcanzó al menor de tan solo 2 añitos, quien falleció lamentablemente de forma inmediata. Mientras tanto, otro hombre resultó gravemente herido y hasta el momento se desconoce si se trata de la persona que los gatilleros buscaban. Y un policía de Colima fue asesinado durante un ataque afuera de un lote de automóviles junto al hospital Puerta de Hierro. Se informó que un grupo de hombres armados arribaron al lugar y dispararon en contra de 3 hombres para posteriormente huir del mismo lugar. La Secretaría de Seguridad Pública condenó el ata que sufrió el policía y ofreció precisamente sus condolencias a su familia, amistades, compañeras y compañeros ante esta irreparable pérdida. Además, señalaron que en el mismo atentado falleció otro hombre tras los disparos que recibió y uno más resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad. Protección Civil de Guanajuato reportó que el robo de un cilindro de gas de cloro con número de identificación ONU 1017, emitido también la alerta en 9 estados, pues alertó precisamente del robo a las demás unidades de Protección Civil ubicadas esto en los estados de Guanajuato, Querétaro y Jalisco, además de Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México e Hidalgo, como ya estamos observando en la pantalla. Y es precisamente el riesgo que se corre por el robo de este artefacto, que es muy alto, ya que el gas cloro puede provocar afectaciones a la salud e incluso hasta la muerte. Las características del cilindro son las siguientes: tiene capacidad de 63 kilogramos, marca Norris, de color plata, el cual es utilizado para el proceso de potabilización del agua, con número de serie 60179775, en condiciones de lleno total. Y en más información, autoridades de salud dieron a conocer que en el país hay por lo menos 10 casos probables de hepatitis aguda grave. Agregaron además que 5 de los casos se han reportado en la Ciudad de México y 2 más en Nuevo León. Mientras que Tamaulipas, Michoacán y Puebla reportan un caso también cada uno. En tanto, no se ha confirmado si la muerte de un menor de 3 años en la capital del país fue por hepatitis aguda grave. La Secretaría de Salud desmintió que en México existían casos de viruela de mono, como en otras partes del mundo se han estado confirmando. Por medio de sus redes sociales, la dependencia compartió una captura de pantalla donde supuestamente se informaba del hallazgo, esto en el Hospital General de Xoco. La transmisión de la viruela del mono se produce por contacto cercano y por medio de gotas que contienen el virus de la enfermedad. En los últimos días se han detectado casos en el Reino Unido, Portugal y España, así como Estados Unidos, que detectó un caso. Jorge Alcocer Varela y su homólogo de Cuba, José Ángel Portal Miranda, firmaron un acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Esto en el campo de la salud. El acuerdo tiene como objetivo establecer el marco jurídico de la referencia mediante el cual ambas dependencias van a desarrollar actividades de cooperación técnica, científica y académica. Ambas dependencias podrán enviar especialistas para prestar sus servicios en prevención, salud pública, atención y telementoría en unidades o instituciones de salud, y podrán también proponer y poner a disposición espacios anuales para la formación de especialistas médicos. Además, el documento entró en vigor a partir de la fecha de su firma, es decir, el pasado 8 de mayo, y tiene vigencia de hasta de 2 años. Soldep de México presentó. 10:22 y vamos a dar lectura a esta hora a todas las personas que nos están sintonizando, que están muy pendientes de esta transmisión en vivo, también como cada noticiero, como lo es Guar Ramírez, que nos comenta: buen día, ya estamos esperando el noticiero. Jesús Moreno, gracias por escribirnos, nos comenta: ya es viernes, disfruten del fin de semana, gracias por su excelente trabajo, hermosas Nayeli Peña y Yuli Castillo, cuídense y bendiciones. Muchas gracias, Jesús, saludos y bendiciones también para ti. Y Jesús Ramírez nos dice:
Aun cuando lleguen más unidades, ¿cómo planean solucionar el problema del tráfico? Hay avenidas en las que unos hace pues hasta una hora o más solo para tratar de salir. Yo en lo personal les comento, para llegar a mi trabajo tengo que salir 2 horas antes de mi casa para poder llegar hasta este punto. Entonces, ¿cómo va a estar este tema en cuanto al transporte público? Nos comentaba también Jesús Ramírez, Daniel también Rodríguez y Salma. Gracias por escribirnos. Comenten y sigan también compartiendo esta publicación. Vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Y continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora vamos a pasar del otro lado del estudio con nuestro compañero Poncho Pérez y los espectáculos. Hola Poncho, ¿qué tal? Bienvenido, adelante con toda la información. Estoy viendo diferente foro, también te veo a ti muy alegre, adelante. Oye, es que aquí nos renovamos o morimos y por lo tanto, mira, nuevo set, pero bueno, vamos a platicar acerca del mundo del espectáculo porque justamente el día de hoy traemos mucho que contar. Oigan, este fin de semana, ¿cómo hay evento aquí en la ciudad de Monterrey? Es más, Nayeli, más al rato te voy a invitar, casi te voy a obligar a que me acompañes a cubrir varios eventos porque de verdad no me voy a dar abasto. Tú a uno, mando a Rafa a otro, a alguien de producción a otro. Y yo me voy a otra y así les traemos toda la información porque justamente arrancamos con que este fin de semana hay mucho evento empezando desde el día de hoy, que bueno, tenemos a Paquita, la del barrio, tenemos a Lupita D'Alessio, también tenemos nada más y nada menos que Palenque, o sea, el Lomocare. El día de mañana tenemos un festival también el cual pues será durante todo el día, que por cierto hay que decirlo, la verdad, aquí no quedamos bien con nadie. Mañana se lleva a cabo el Power Fest, para el cual varios medios estamos enojados porque la acreditación prácticamente se nos está negando a varios. ¿Por qué? Porque traen ahí de repente como un método, un proceso en el cual se están poniendo bastante rigurosas para acreditar algunos medios de comunicación y varios ya lo expusimos a través de las redes sociales que nos quieren acreditar, pero bueno, estaremos muy al pendiente porque en ese festival viene nada más y nada menos que Maluma. La verdad, lo demás es medio cascajo, pero bueno, vamos también entre más eventos. El domingo llega nada más y nada menos que Justin Bieber, así es, el cantante canadiense llega este fin de semana, el domingo, como mencionamos, para ser específicos, a la Sultana del Norte, ahí andaremos. Ese me toca a mí, yo creo que al domo mando a Rafa, Nayeli que me apoye mañana al evento por si no la deja de entrar, pues bueno, que esté allá afuera haciendo guardia también para que le sufra tantito Nayeli, para que sepa cómo son las coberturas en la calle, porque yo creo que no la van a dejar entrar, pero desde afuera con una cámara. Rafa en el Palenque y bueno, yo en Justin Bieber, y el lunes estaremos platicando. Y es más, hoy los puedo invitar a los dos con Paquita y Lupita D'Alessio para estar ahí en la Arena Monterrey, también cantando y cubriendo este evento. Pero bueno, estaremos muy al pendiente, por supuesto, de los eventos a los que podamos ir y el lunes platicarle todos los detalles. Oigan, vamos a cambiar de información. Pepillo Origel, híjole, yo creo que ya lo sé adrede, la verdad, porque también le gusta mucho que estén platicando o que estén hablando de él. ¿Qué es lo que pasa? Doña Eva Mange fue internada hace algunos días, aquí se lo mencionábamos. ¿Por qué? Porque traía algunos problemas de salud. La hora se puso que la habían internado. Pues ayer Pepillo Origel agarró sus redes sociales ¿para qué? Para meter la pata, por decirlo de buena manera, porque resulta que Pepillo Origel ayer estuvo compartiendo de que, ay, bueno, pues pobre doña Eva,
todo el cariño y que Dios la reciba ya en el cielo. Oiga, ya no la estaba matando doña Eva Mange. Yo sé que ya tiene sus 104, 105 años, pero doña Eva todavía está entre nosotros. Este comentario obviamente molestó a Laura Zapata porque dijo, ¿cómo se pone este individuo a decir justamente eso que estuvo escribiendo? También me lo tupieron justamente a Pepillo Origel porque puso, con todo el cariño, que Dios la reciba. Esto ya no es vida para que mi querida doña Eva, a quien tanto cariño le he tenido, y le puso Laura Zapata, arroba Juan José Origel. La verdad es incomprensible tu comentario. ¿Quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita? Y bueno, también algunos comentarios sí le estuvieron tupiendo a Pepillo porque le decían que si ya lo hacía adrede o qué era lo que estaba pasando. Le dijeron, Pepillo Origel es la nueva Adela Micha, como cuando andaba matando a nuestra Silvia Pinal, pero bueno, en este caso él se adelantó a matar a doña Eva Mange, quien pues sí, está en el hospital, pero esperemos que salga próximamente de los problemitas de salud que tiene a sus ciento y algo años. Ya no me acuerdo si son 4, 5, 6, pero bueno, doña Eva Mange ahí anda, y Pepillo Origel de esta manera metió la pata ya mandándola al otro mundo. Y ya para terminar, vámonos justamente con información internacional y platiquemos de Johnny Depp y también su abogada. Y es que, ¿sabe que lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones? Que justamente los rumores son muy fuertes de que Johnny Depp estaría pues teniendo un amorío, dicen, ¿verdad? Dicen, con su abogada. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que están diciendo, que porque están muy juntitos, que porque se les ve muy felices y que estos rumores ya son a nivel internacional. Obviamente, con Camille Vázquez, a quien estamos viendo, mire, ahí en pantalla, ahí pusieron justamente algunos medios internacionales de que ya es mucho el cariño, las sonrisas y pues también esos toqueteos de repente que se saludan, se abrazan, se besan y todo. Ya le fueron a preguntar justamente a la abogada si tiene alguna relación. Ella solamente se ríe, no contestó, pero bueno, muchos están diciendo que ellos ya tienen algo más, que esos encuentros legales que tienen en estos juicios que están llevando allá en los Estados Unidos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Solamente el tiempo nos dirá la respuesta. Ahí está. Información de los espectáculos en esta mañana. Nayeli, ¿tú qué crees? ¿Que Johnny Depp tiene una relación con su abogada o que no tiene nada? Mira, como vi el video ahorita, yo creo que hay algo, yo pero a lo mejor... A lo mejor no lo quieren decir, obviamente, porque según yo está prohibido, ¿no? Sí, exactamente. Creo que tendría ahí también una consecuencia, pena. ¿No? Exactamente. Tenía como algo malo si en este caso fuera realidad, porque ya obviamente está en este medio de este proceso legal y se dice que esto sería, pues, no legalmente, ¿verdad? Por así decirlo. No sé si cuando terminen este el proceso caso, digan, ¿no? Ah, resulta que pues sí nos enamoramos y sí tenemos una relación, pero mientras tanto hay que esperar. Pero sí, en las imágenes esas miradas, oye, conectan. Hasta parece más o menos el perfil de Amber, de la abogada, como que tiene algo similar, le da un airecito. Con pelo negro nada más. Y puede que sean los gustos de Johnny, bueno, entonces. Bueno, igual sí. Lo que es cierto es que también hay que recalcar un punto. Ayer en el juicio llegó una expareja de Johnny Depp y estuvo hablando, no cosas buenas de él, dijo, yo estuve con él hace mucho tiempo, es una persona violenta, es una persona que me controlaba y en una ocasión, enojado, me aventó una botella de vino fuerte y por supuesto declaraciones que no le ayudan al actor, pero bueno, regresando al otro punto, esperemos que es lo que nos dice el tiempo. Oye, pues si así lo dicen, esperemos también tengan las pruebas, ¿no? Porque es muy fácil hablarlo, ahorita así que es. Ya pasó mucho tiempo, ¿por qué no en su momento también no hablaron? Así pero es. Bueno, oye, referente a lo que ya mencionabas, yo me voy a apuntar para el Power Fest. Ándale. El día de mañana yo voy si y yo trato de sacar todo ahí por ti, amigo, la verdad. Sí, no, mira, desde la barda, ahí en Parque Fundidora, hay varios puentes peatonales en los cuales te puedes subir, no será la primera vez. No puedo ir en tacones. Te grabamos desde lejos y bueno, ya que lo más seguro es que no nos van a dejar entrar a varios medios, que la verdad, sí andamos ahí en el estira afloje con el festival, ay, que llevará no. a cabo su primera edición aquí en la Sultana. Ojalá se pongan de modo, porque la verdad esperemos, vale mucho la pena. Por ahí esperemos dicen los rumores que sí. Que no están queriendo a lo mejor dejar entrar mucha prensa, porque dicen que el evento está medio tronado. Bueno, ya no oye, Poncho, a ver si en producción me están escuchando para que abran la toma, se vayan contigo a full y podamos ver que al lado tuyo hay una mesita con un micrófono, ¿no? Porque ya también sabes, tu celular no, y todo, y no pasa bien, nada, bueno. Compañero, así estamos nosotros nada más todos. Que no se ve el bote que dejé aquí al lado, pero todo está muy bien. Oye, bueno, es que este justo lado. En esa mesita falta algo, ¿no crees? Ya se me cayó el celular. Bueno, pues qué bueno que lo dices, porque a lo mejor pueden ser hasta una marca de celulares ahí, quien lo dice, mira, ¿verdad? Aquí usted ándale, tiene un patrocinio, un producto, aquí lo puede poner, aquí lo sería bastante bien. Alguna pues, botellita, está algo. Disponible este espacio para que ponga usted su marca. Ahí podría estar su producto, su marca, para que lo piensen aquellas personas. La invitación abiertamente a todo el mundo. Sí, sí, obviamente que esté la información y que siga creciendo aquí en nosotros en Ciber TV Noticias Monterrey. Ya nos están cortando, así que ya me despido, Nayeli. Gracias, Poncho. Bye, buen bye. Día.
vamos a la información internacional. Autoridades francesas confirmaron un caso de viruela de mono. Esto se trata de un hombre de 29 años quien no ha viajado en los últimos meses y quien ya fue mandado a su hogar luego de que se demostrara que su diagnóstico no es grave. En tanto, Alemania también confirmó su primer caso, el cual fue detectado el jueves. Por su parte, las autoridades portuguesas informaron que en el país ya hay 14 casos de esta enfermedad y que mantienen en observación a otras 10 personas sospechosas. Finlandia se convertirá en el tercer país sin contar con gas ruso tras negarse a pagar precisamente el combustible en rublos y solicitar de manera formal su ingreso a la OTAN. La compañía energética estatal Gazprom dijo que la rusa Gazprom le advirtió que los flujos precisamente a través de un oleoducto principal serán interrumpidos en las primeras horas de este sábado. Se trata de otra muestra de Vladimir Putin en su escalada contra la Unión Europea y la OTAN en el marco de la invasión que lanzó sobre Ucrania y que ha generado un quiebre radical en la relación de Moscú con Occidente. La caída de un rayo dejó un saldo de 19 personas lesionadas, esto en una escuela de cadetes del ejército colombiano. Las autoridades dieron a conocer que los alumnos realizaban un ejercicio táctico cuando fueron sorprendidos por la descarga eléctrica. Imagínense, la institución adelantó que permanecerá atenta a la evolución de los cadetes y pondrá a disposición de ellos y de sus familias todos los apoyos que sean necesarios. Y mire, luego de una investigación, el gobierno de Canadá decidió vetar a la empresa Huawei de sus redes 5G. Esto ante un posible problema de seguridad nacional. Escuchemos. Autoridades canadienses han anunciado la prohibición para que Huawei no trabaje en las redes 5G del país. La medida pone a Canadá en línea con aliados clave en materia de inteligencia, como Estados Unidos, quienes han expresado su preocupación por las implicaciones para la seguridad nacional de dar al gigante tecnológico chino acceso a infraestructuras clave. Y es que los críticos han advertido que la participación de Huawei en las redes 5G de Canadá podría dar a la empresa una visión interna de cómo, cuándo y dónde los canadienses utilizan los dispositivos conectados a Internet y que el gobierno chino podría obligar a la empresa a entregar esa información personal. Ante esto, Huawei ha insistido en que es una empresa independiente y que no se dedica al espionaje para nadie, incluido Beijing. Cabe mencionar que esta no es la primera medida contra la empresa china, pues varios países europeos y los aliados de Canadá en el grupo de intercambio de información de los cinco ojos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, han tomado medidas agresivas contra Huawei, ya sea prohibiéndole el acceso a sus redes o restringiendo el uso de sus equipos. Para CiberTV, Daniel Rodríguez. Bien, pasamos a más información, vamos a lo último en tendencias, ¿qué es lo que está pasando y viralizándose en las redes sociales? Mira lo siguiente, la Policía Nacional de Perú detuvo una paloma mensajera que estaba siendo utilizada por narcotraficantes, esto para introducir droga dentro de una prisión en la localidad de Uncuayo. Bueno, la policía informó que sus agentes encontraron al animal que llevaba atado a su cuello un paquete circular de color negro sospechoso. La paloma se paró a beber agua en un charco ubicado en la zona cercana a la prisión y la bolsita que colgaba de su cuello pues llamó la atención que habrían sido al menos 30 gramos de marihuana. Escuchemos. Pareciera que la paloma tendría un bulto. Vamos a encima. Vamos a verificar de qué se trata. Pareciera que se trataría de un envío con animales de alguna sustancia desconocida. Vamos a proceder a verificar, a realizar las diligencias.
corresponde. ¿Cómo se las ingenian estas personas, estos maleantes, precisamente los narcotraficantes, en poder utilizar hasta los animalitos para poder traficar la droga hacia la cárcel? No sabemos si venía hacia adentro o si va hacia afuera, pero al menos utilizan a los animalitos, en este caso la paloma. Nosotros vamos a pasar este video, y es que una joven compartió en TikTok que su abuelo todos los días le lleva comida a su trabajo. Por medio de la red social mostró un video en el que vemos a un señor muy tierno aproximándose en bicicleta, quien luego se dirige hacia la cámara con una bolsa roja en la mano. Entre los comentarios, pues los usuarios le dijeron a la joven que era millonaria, por lo que tenía también a su abuelo y hacía este noble gesto. Escuchemos también. A las 4 de la tarde, en 30 años, 5 meses cumplidos, al 14 de esto. De diciembre. No, pero de meses. Ah, de meses, ah, bueno. Es que eso es un pendejo. Ay, no. ¿Sí? Pues yo nací el puro 14 de diciembre de 1941, día domingo, a las 4 de la tarde, en un rancho que se llama Chapotito Álamo, Sonora. Yo soy de Sonora. ¿Qué es Sonora? A todo el mundo, la sangre de indio no me puedo. ¿La sangre de indio es mejor, dicen? Sí. Pero dicen que usted ya está viejito, que no anda en bicicleta. Qué lindo señor. Y en más videos virales de TikTok, miren lo siguiente. Un señor acompañó a su hija a un festival musical, pero no solo eso, también se aprendió las canciones para poder disfrutar aún más el show. De acuerdo con la joven, ninguno de sus amigos pudo acompañarla a este evento, por lo que decidió invitar a su papá. Ante esto, pues los usuarios de la aplicación aplaudieron al hombre, incluso lo calificaron como el padre del año. Vamos a verlo. Yo dando todo de mi convenio océano. Oiga, qué bonito, ya quisiera yo que mi papá me hubiera acompañado a esos, pero mi papá pura las del Piporro y los Cadetes de Linares y todas esas, pero qué maravilla que el señor se dé el tiempo de pasar con su hija esos momentos tan importantes para ella, que dice, no vas a ir sola, yo voy contigo, y que la acompaña y hasta la carga en sus hombros durante los artistas favoritos de la joven. Qué maravilla, y también enhorabuena por ser el gran padre del año, como también lo han dicho en las redes sociales, el gran padre del año. Y mire, también a través de las redes sociales se viraliza un perrito quien con mucha educación pues atiende un negocio junto a su dueña. ¿Cómo cree? En el video, pues un cliente le pide varias cosas y el perrito pues rápidamente se las entrega, como ya estamos observando, que es un pastor alemán, y sin duda este peludito pues es más educado que muchos humanos. El video en Facebook ya supera los 100,000 likes, y en los comentarios pues los usuarios han quedado sorprendidos y maravillados con el servicio de este canino. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene tornillos de lujo? ¿Me da unos, por favor? Ok, muchas gracias. ¿Y bueyes tiene? Sí, señor. ¿Me da unos? Esto, muchas gracias. Tornillos y esto, forros. ¿Sí tiene? ¿Me da uno, por favor? Ok, muchas gracias. Y una perra muy inteligente, mi señora. Qué padre y qué bonito este video. Y ahora nosotros vamos a cambiar de información y de tema. Vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Por favor. Hola Rafa, ¿qué tal? Adelante con toda la información deportiva. ¿Qué tal, Ayeli? Gusto saludarte. Listos con la información de deportes. Y hay mucho que platicar. No crean que Poncho no crea que nada más
hay eventos de espectáculos el fin de semana, también hay deportes, así que no me ande mandando agenda de que me va a mandar a cubrir no sé qué, no sé qué. Pues juegan los Tigres y aunque van perdiendo 3-0, Nayeli, confío, de corazón te lo digo, que Tigres va a meter 3 goles y se va a meter a la final. Déjame, lo anoto aquí porque no voy a perderme esto. 3 goles de Tigres, ¿verdad? Sí, claro. Si Tigres gana 3-0, Tigres está ya en la final. Suena complicado, van contra la mejor defensiva, pero tiene elementos para poder hacerlo. Así que, Poncho, pues consíguete otro reportero que vaya a cubrir tus fuentes porque yo estaré ocupado apoyando y cubriendo al equipo de Tigres este fin de semana. Y vámonos con lo que pasó también en la semifinal, en la otra llave, donde las Águilas del América parecía que se podían quedar con el triunfo jugando en el Estadio Azteca, pero sabe una cosa, el equipo del Pachuca no se dio por vencido y consiguió el empate para irse a la Bella Airosa con el 1-1. Todo queda para definirse el próximo domingo en esta llave de semifinales entre las Águilas del América y el equipo de los Tuzos del Pachuca. América que empezó ganando con gol de Valdés, después viene un penal algo polémico, lo cobra Ibáñez de esta manera, así Pachuca empató 1-1 y las críticas hacia Ochoa porque pues sí, muy buen portero bajo los 3 palos blancos, pero ¿sabe qué? Parar un penal es una cosa, una odisea, algo imposible prácticamente para el portero americanista. Habló Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas. Escuchemos qué fue lo que dijo del resultado de esta noche. No tengo duda que el domingo vamos a salir a ganar, como lo hemos hecho desde el primer momento que yo asumí, en la cancha que sea. Se los dije recién, tranquilidad. Esa confianza que me generaron ellos durante los 90 minutos, por lo cual el fútbol a veces te quita lo merecido, pero no tengo duda que estoy convencido de que el domingo vamos a ir a ganar. No tengo duda. Cimiento a la afición, se ha comportado a la altura lo grande que es la institución. Creo que se merecen ver a su equipo en la final. Y nosotros como cuerpo técnico, y me juego la cabeza que los jugadores van a dejar todo el domingo para volver a casa y vivir una final. Y bueno, estas imágenes son de cuando el Pachuca llegó a la Ciudad de México. Y vean lo que hace Avilés Hurtado, exjugador de los Rayados del Monterrey. Y es que pues un aficionado le recuerda aquel momento donde falló el penal. ¿Qué le cuento? Mejor escuche para que usted vea por qué reaccionó de esta manera el colombiano. Avilés para Nahuel. Avilés para Nahuel. Bueno, pues ahí lo que sucede, la verdad no le gustó a Avilés recordar aquel momento donde falla el penal contra Nahuel, la narración histórica de Martinoli, Avilés contra Nahuel, y pues así reaccionó el jugador ahora de los Tuzos del Pachuca. Vámonos con más información porque, bueno, pues también Tigres ya se prepara para el compromiso que tiene el día de mañana. Los felinos al día de ayer realizaron trabajo en el gimnasio del estadio universitario, trabajo regenerativo. Ahí vemos a André Pierre Guignac, el otro que estaba al lado no era un niño, era Soteldo, que estaba también ahí trabajando, Angulo, Quiñones y los demás, pues buscando estar a plenitud para poder hacer esa remontada histórica de 3-0. El equipo de Tigres entrena hoy. Por la tarde cerrará preparación con conferencia de prensa de Miguel Herrera para ya pues declarar lo que será Tigres listo para el partido de vuelta, donde se espera una entrada a full en el estadio universitario. La afición de Tigres confía en su equipo, esperemos que no los defraude. Y bueno, pues la máquina del Cruz Azul ha anunciado la destitución de su director técnico Juan Reynoso, quien ya le dieron las gracias. Reynoso que pues con el Cruz Azul rompió la sequía de 23 años sin títulos apenas en el Apertura 2021, donde se metió al repechaje, pero fue eliminado también por Rayados, y en el Clausura 2022 quedó fuera de los cuartos de final ante Tigres. Así fue el pasaje de Juan Reynoso con la máquina cementera del Cruz Azul, pero pues lo más importante, que queda su nombre para siempre en los libros de la historia de la máquina, es que rompió esa racha de 23 años de sequía con el título que consiguió hace apenas un par de años. Y bueno, pues hay actividad del fútbol. Esta noche arranca la gran final del fútbol femenil con el partido de ida, donde el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán enfrentando a las Tuzas del Pachuca, una final que ya se había dado en la primera edición de la Liga MX Femenil. Se vuelve a dar, ayer tuvieron el día de medios
donde convivieron jugadoras y los entrenadores de ambas escuadras. El partido es hoy a las 21 horas en el Estadio Hidalgo. La vuelta será el lunes 23 a las 20 horas en el Estadio de las Chivas. Y bueno, esto es para aplaudir, para ponernos de pie y para analizarlo. Nayeli, ahorita quiero platicarlo contigo porque esta mujer pone pues en alto nuestro país, y pues ella pasa la historia para convertirse, Karen Díaz, en la primer árbitro que estará en una Copa del Mundo. Nunca antes había habido presencia de árbitros o árbitras en una Copa del Mundo, y ella estará representando a México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Karen Janet Díaz Medina nació en Aguascalientes el 10 de noviembre del 84, y mientras cursaba la carrera de ingeniera agroindustrial, donde está titulada, pues trabajó como árbitra en torneos de fútbol 7 para pagar sus estudios. Esta experiencia pues la llevó al profesionalismo, donde debutó en el 2009 en la Liga MX, donde tuvo su primer partido ya en primera división en el 2016 en el duelo de Pachuca frente a León. Y bueno, pues gracias a sus buenas actuaciones en el 2018 obtuvo su gafete de FIFA para poder ser elegible para la Copa del Mundo, donde estará como abanderada. Y bueno, pues también el Gran Premio de España se celebrará este sábado, y aprovechando que están allá los pilotos de la escudería de Red Bull, pues tanto Checo Pérez como Max Verstappen pues convivieron con grandes figuras. En el caso de Verstappen, estuvo conviviendo y se llevó el regalo de la camiseta del Barcelona con el jugador Sergi Roberto del Barcelona, que le llevó pues la playera del Barça, y Verstappen le regaló la de la escudería autografiada, obviamente, mientras pues Checo Pérez también convivió con otro mexicano, leyenda del Real Madrid, como lo es Hugo Sánchez, que tiene un programa en streaming donde ha hecho entrevistas, y ahora le tocó entrevistar al piloto mexicano de la Fórmula 1, Checo Pérez, que está dando mucho de qué hablar con Red Bull. Y bueno, pues ya también se compitió el segundo partido de la serie, donde el equipo de la final de la conferencia, donde el equipo de Miami derrotó, cayó 127-102 contra Boston, que igualó la serie en juego por bando. Este encuentro donde pues ya demostró otra cara completamente diferente el Celtic Boston, después de lo que había sido en el primer juego, que había ganado el Heat de Miami. Ahora están empatados a un juego por bando. Así las cosas dentro del deporte, Nayeli. ¿Y qué te parece lo que ha hecho Karen Janet Díaz, que pues será la primer... Son seis las árbitras que estarán teniendo participación por primera vez en una Copa del Mundo, y entre esas seis hay una mexicana, que es Karen Janet Díaz. Oye, entonces son seis las árbitras que van a estar en Qatar, pero uh-huh, una de ellas solamente es mexicana. Sí, es Karen Janet Díaz, que pues al principio fue muy difícil para ella. Es un ambiente donde cada vez ha ido ganando más terreno las mujeres en el fútbol, pero antes pues era... pues difícil ver que triunfara una mujer dentro de en un deporte que era considerado para hombres. Claro. Y sobre todo porque ella no participa en la liga femenil, o sea, ella es árbitra de la liga varonil. Eso pues, es lo que llama la atención. Exactamente. Oye, pues qué padre, enhorabuena, la verdad es que me da mucho orgullo, yo como mujer te lo digo, qué maravilla, qué bueno que ya el fútbol realmente ha evolucionado realmente esto, y que puedan incluir a mujeres obviamente en su campo de fútbol, y qué mejor de una manera en la que pues obviamente pueda ser representado por una mexicana, como bien lo dices, en Qatar. Vamos a ver cómo le va, esperemos que muy bien, está muy guapa Karen, y también pues obviamente el trabajo esperemos que sea totalmente de comprensión, de saber que ella lo puede hacer muy bien y que te quede también con un buen sabor de boca, ¿no? Para México, para el mundo. Nadie le regaló nada, ella se lo ganó con buenas actuaciones, con buen trabajo, y por eso está ahí. Nayeli, antes de despedirme, dame tu pronóstico para saber si Tigres avanza o no según tu pronóstico, y que te paguen los taquitos el próximo lunes. Ay, no, Rafa, la verdad ya no he puesto tacos. Yo ya me estoy sacando para atrás. Oye, y hablando pues de taquitos, antes de dar un pronóstico, mira, te lo voy a dar. A ver. 3-1, favor Tigres. Pues queda fuera, Tigres. Queda fuera. Según tu pronóstico, veo tu cara que no sabías ni qué onda, pero si Tigres gana 3-1, está eliminado, Nayeli. Bueno, ¿lo puedo cambiar? No, ya ni modo. Ya dijiste 3-1. Pero qué bueno que dije antes de todo que ya no apostaba taquitos. Aquí esta es la importancia de haber dicho que no apostaba. Entonces, mira,
Si no quieres apostar taquitos, pues que se apunte un patrocinador. Mira, aquí tengo la mesita y aquí los taquitos. O sea, si Poncho está pidiendo patrocinadores, pues yo también. Y mira, los míos que sean de comidita y todo aquí para todo el staff. Aquí, miren, ponemos la plequita del Oye, nombre del patrocinador. Rafa, si tú los quieres pagar, aquí ponemos Nayeli Peña y ya, pues. Oye, no te limites. Yo aquí también tengo mucho escritorio. O sea, mira, aquí está muy grande y todo. Y aquí también, no digas nada más que tú. Aquí hasta una pizza cabe con una... No digo ya marcas ni nada, pues ni es que productos. El que se está vendiendo es Poncho, pues hay que aprovechar nosotros también. No, mira, ves, aquí hay mucho también para poner productos y todo. Entonces, tu mesa, pues... Yo creo que cabe algo, un producto bueno, ¿verdad? Claro. Vamos a ver qué tal, pero aquí también hay más espacio, pues entonces, pues hay que aprovechar. Así es, para que pues nos contacten, el que quiera anunciarse aquí, ya sabe que nosotros para degustar nos pintamos solos. 3-1, tu pronóstico. Si yo hubiera estado aquí el producto, ya estuviéramos hablando de ese producto precisamente, pero si a usted le interesa hacer ese producto del que nosotros hablemos en este momento y ya todos le hubieran puesto atención, pues obviamente puede nosotros comunicarse al 81-23-52-2202, al 81-23-52-2202 para mayor información. Si usted quiere que nosotros aquí lo estemos anunciando, nosotros estemos aquí con su producto, su marca y que todos lo estén viendo, ¿no, Rafa? Así es. Vámonos, Nayeli. 3-1, dices tú. Yo digo que va a ganar Tigres 2-1, tampoco le va a alcanzar, pero va a estar apretada la cosa, va a estar bueno el juego el día de mañana. Y sin taquitos. Una disculpa, Rafa, andamos muy cortos. No, hombre, qué bárbara. Andamos al día. Gracias, Rafa, y buen día y bonito fin de semana. Igualmente para ti y para toda la gente. Muy bien, continuamos con más. Estamos llegando ya a la recta final de este noticiero. ¿Dónde nos puede escribir? ¿Dónde nos puede también ver? Es precisamente aquí en las redes sociales, el portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook estamos como CiberTV y en Twitter estamos como CiberTV Noticia 1. En Instagram nos encuentra como _CiberTV y nos puede también ver en TikTok como @CiberTVNoticias. También está precisamente los comentarios que tenemos en Facebook, en nuestro live, precisamente como ya habíamos mencionado. Mariana Cerda, muchas gracias por vernos. Daniel Rodríguez nos comenta, si don Robert viera a estos Tigres, se nos petatea de nuevo. Así lo comentó Daniel, aquí se está riendo Rafa detrás de cámaras, no sé de qué se está riendo. Jesús Ramírez nos comenta, Tigres va a quedar 2-1 favor Atlas. Ahí también él quiere entrar a una apuesta, ¿será que quiere pagarse los taquitos o no? Yo quiero de chicharrón. Y bueno, por lo pronto, pues al menos estos son lo que está pasando en las redes sociales. Usted también siga en sintonía de CiberTV Noticias Monterrey. Me dio mucho gusto que llegara a este punto del noticiero. Que pase muy buenos días.